Dinámica ambiental. Dinámica ambiental. Complejidad ambiental. Capital humano y capital intelectual. Muy bien. Aquí va. Un segundo. Recursos humanos. Subiendo el un segundito. Segundito. Verifique, por favor, su Classroom. Les subí un caso de estudio que tienen que resolverlo individualmente. Tienen a partir de ahora una hora y media. Léanlo y respondan. ¿Se acuerdan los temas que les di? También tienen que poner tecnología organizacional. Les dije complejidad ambiental. ¿Qué más les dije? Dinámica ambiental. Dinámica ambiental, complejidad ambiental, capital intelectual y capital humano, ¿algo así? Sí. Y el último, tecnología organizacional. Esos cinco términos lo van a orientar a resolver el caso. ¿Qué tiene que hacer? Leerlo. ¿Qué tiene que hacer? Responder. Si hay interrogantes, responderlo. ¿Qué tiene que hacer? Emitir su criterio, diseñar una infografía con su criterio, y la infografía, ya sabe usted, diseñarla como usted lo ha visto, como usted lo ha entendido, y publicarlo hasta las 8:30 en Facebook. Ya, los espero. Cualquier cosa, aquí estoy. Apagar sus cámaras si quieren, sus micrófonos y los resuelven. Supersónico de Ember. Bueno, el estándar de la empresa... Roca, me gustaría que... ¿Sí? Hola, Roca. Me gustaría que nos explique. Nadie lo va a copiar. Nadie piensa igual que vos. ¿Qué fue lo que... el principio, la introducción, en medio, la conclusión? Son tres partes, ¿no? Hola, buen día. Tres partes. La introducción de la temática o de la historia. Luego, el problema o la propuesta y el final. Y al final, la conclusión, ¿no? Y al final había una pregunta que había que resolverla. Ahí te defendes vos. Y eso es lo mismo para todos los compañeros. Dale. Ya. Bueno, yo comprendí de esta lectura. Uh-huh. Empiezo por la introducción. Empieza por unos problemas jurídicos dentro del marco de apropiación de terreno para la empleación de una empresa. Seguido a eso, en el desarrollo de la lectura se puede encontrar una serie de pasos para poder implementar una empresa. Existen competencias de dos empresas. Una es la empresa nativa de ese lugar rural y otra empresa es del exterior, lo cual implica una competencia. A medida que sigue avanzando, se puede desarrollar, se puede observar que la empresa del exterior gana mayor campo en el área de desarrollo de la empresa. ¿Por qué razón? Porque se puede observar que la empresa nativa cultiva tiene un modelo centralista, lo cual no distribuye su riqueza. La empresa anterior, que era una empresa de aeronave del señor Ember, uh-huh, tiene mayor posibilidad para que los ciudadanos tengan un desarrollo, una capacitación, y esto implica que su proyecto dentro de la ciudad, ya sea cualquier proyecto X que
implique un crecimiento económico, sean capacitados a través de una mayor inversión, lo cual aporta la empresa de Enbrand. Bueno, al final de todo vemos cómo una organización tiene sus ventajas y sus desventajas, sus pros y sus contras. A largo plazo, la empresa de Enbrand tiene mayor beneficio. También se puede observar que no de la noche a la mañana ocupar todo el terreno de la anterior empresa es como un proceso, claro, ¿me entiendes? Pero a largo plazo se tiene mucho beneficio. Bueno, hasta ahí sería. Muy bien. La pregunta está clarísima, ¿no? ¿Influyen o no influyen las empresas, las organizaciones, en la comunidad, en el lugar donde desarrollan sus actividades? ¿Influyen o no influyen? Sí, no, ¿por qué? Bien. ¿Alguien más? Gracias, Roca. Este ingeniero me preguntó, se cortó la llamada. Dale, dale. No la escuché. ¿Me preguntó usted? Sí, te pregunté, como conclusión personal, me gustaría que digas, ¿cuáles son los términos que influyen a tu medio? ¿Si influye o no influyen las empresas en el medio ambiente donde trabajan, en el lugar, la comunidad, el pueblo, la ciudad donde trabajan? ¿Si ellas influyen o no? ¿Y cómo? Influye porque existen dentro de esas organizaciones personas. No sé si eso es lo que me está preguntando. ¿Y cómo influye también dentro de la organización? ¿Existe la capacitación, el desarrollo de cada persona para emplear una función? Ya. ¿Con cuál estás de acuerdo? ¿Con cuál de las dos empresas estás de acuerdo? ¿Cuál es tu criterio con respecto a esa posición? Hola. ¿No? Bueno, Roca tiene problemas, parece, con su... ¿Los demás? Soy Valeria. Un caso claro fue lo de Venezuela, que me hizo acuerdo con el compañero porque... este presidente dio paso a empresas extranjeras, en la cual las empresas ya internas de casa tuvieron que cerrar, la producción bajaron porque, los precios de afuera eran más caros, pero ya estaban ganando terreno. Por ejemplo, en este caso, el caso que nos dio fue que yo estaría en el lado de la empresa interna de casa, porque las empresas internas, porque estas deben tener un crecimiento, porque también nos ayudan, no siempre dando pasos a extranjeros, porque siempre es lo mismo. Siempre pasa también en Bolivia y va a pasar, creo, en todos los países. Siempre dan paso a extranjeros y no dejan que sus mismos comunarios o mismas personas activas desarrollen su producto. Ya, muy bien. Y les voy a pedir a los positivamente demás, puede dar muchos empleos. Por favor, Valeria, un segundo. Los demás, tengan cuidado con su micrófono, por favor. Apaguen sus micrófonos porque hay alguien que está con el micrófono activado. Esa está la Alicia ahí. Segundo. Valeria, ahora activa tu micrófono y habla. Positivamente pueden influir mucho. Por ejemplo, viene un doctores de extranjeros aquí en mi barrio y pueden ayudar y, o sea, nos facilita la vida. Por ejemplo, no habían especialistas en un área de pediatría, por ejemplo, y ya nos ayuda más. En vez de ir a la ciudad y caminar kilómetros o andar kilómetros, ya nos va a quedar más fácil. O también fue un ejemplo claro de las máquinas de escribir. Antes escribíamos con máquina, yo tenía una y era muy bonito, pero también costaba no costaba la tinta y también que botábamos hoja por un error, ya teníamos que botar toda la hoja, al menos ahora podemos corregir en Word, en computadora, o sea, la tecnología nos hizo más fácil la vida. Era eso. Quedé un poco confundido con tu posición. Porque me decís, un segundo, ahorita. Porque me decís que no estás de acuerdo con la inserción de capital extranjero, que estás de acuerdo con el desarrollo y el progreso del capital nacional. Esa es una posición. Pero terminas diciendo que si vienen nuevos médicos con nuevas especialidades de afuera,
te beneficias mucho porque muchas veces en los pueblitos no hay, sé que estás dando un ejemplo, lo sé, en los pueblitos no hay todas las especialidades, pero, y mejor si llega un extranjero con especialidades nuevas, nos facilita la vida, nos mejora la calidad de vida. Y terminaste diciendo que la tecnología también es muy buena porque nos mejora la calidad de vida. Por eso creo que tenés una, o lo entendí mal, al parecer hay una posición ambigua. Tu posición es esa, es respetable, está bien, pero para mí estás o en la mitad o... te voy a hacer una pregunta. El caso de Embraer y el caso de Araraquara, a ver, para que entiendan, tal vez imaginándose las cosas, unos, yo cuando la primera vez que fui a San Pablo, conocí ese pueblo. Imagínense ustedes, ya han ido a Pailón, han ido a San Javier, los que han ido a San Javier, los que han ido a al norte, a ver, a Montero, Warnes y un poco más para allá. Todo el que ha ido a fuera de Santa Cruz ciudad se ha tenido que topar con sembradíos de soya. ¿Los han visto? Sí, ¿no ves? Muy bien. En esa ciudad no es soya, es naranja. Imagínense 2-3 horas de vehículo sobre carretera y mirar solo color naranja a sus costados. Solo color naranja. Son dos horitas en vehículo. Vas caminando, vas en vehículo sobre carretera hermosa y a tus costados, a ambos costados, solo ves color naranja, no ves otro color. Imagínense eso. Hermoso se ve. Hermoso. Y luego ves así unos caminos vecinales y salen camiones de color verde, que es una cooperativa, Araraquara. El brasilero lo dice de otra manera. Ahora, la idea del caso era decirle, ¿influye o no influye? De una manera, escuchen bien todos, los 45. El caso trataba de decirles, la organización de los cítricos influyó de una manera en esa ciudad, o en ese pueblo, o en esa región. Pero cuando era extranjera, una traía tecnología y la otra tenía su propia tecnología. Una era desconcentrada y la otra era se proyectaba más que la otra. Naranjas. Pero tienen que ser la empresa de aviones. Tal vez ustedes acostumbrando a los trabajadores que solamente trabajaban en esa época con ellos y de 5 veces en una empresa. Y las 5 veces no me aceptaron porque mi inglés era malo. Lo demás sabía. Lo demás sabía. Y les voy a contar algo más. Como para que me pateen. Las 5 veces era BG, Chaco, Andina, Plus Petrol y Petrosur. Las 5 petroleras. Las 5. Me requerían, me tomaba en cuenta en el proceso de selección, reclutamiento, selección, capacitación. Y cuando ya daba el siguiente paso, cagaba. ¿Por qué me pasaba eso? Porque yo había dado mi examen. Había hecho mis prácticas y mi tesis era sobre gestión de calidad en las empresas petroleras. Entonces tenía conocimiento. Pero me faltaba algo que les puede faltar a ustedes. Ahora ya no tan solo es el inglés. Ahora son métodos. Metodologías, procesos. Para atender una empresa comercial, hay una metodología. Para atender una empresa de servicio, hay otra metodología. Para atender una empresa agro, hay otra metodología.
para atender una empresa del sector minero, hay otra metodología. Petrolero, hay, tienen, es un mundo aparte. No, no es lo mismo, les contaré. Eso trata de mostrarles este caso. Cuidado que se estén adormilando y diciendo, puta, mi profesor me aprobó con 100, puta, soy el máximo. No, tu profesor no sabe ni mierda, vos tenés que investigar más. Vos tenés que investigar más, no te conformes con lo que te da tu profesor. Porque después cuando llegues a la empresa, al que vas a decir es un hijo de puta, este cabello no me enseñó nada. Ahí te vas a acordar de mí. Por eso mejor te advierto ahorita. No soy yo el hijo de puta. Vos sos porque no te preparas. Vos sos el hijo de puta. Así que 5 veces. Y me dijeron, tu inglés es básico, no es avanzado. Y yo le ponía avanzar. Y después me tomaba examen, qué miedo, no pasaba. Sabía el contenido que me estaban preguntando era sobre gestión de calidad, lo sabía. Me lo traducía todo. Yo entendía para mí, pero una vez tenía que desarrollarme en conversaciones. Cuando me llamaban a la entrevista, que era el quinto paso, ahí ya. Primero me hablaban en español y de ahí me dijeron, vamos a desarrollar la misma entrevista, pero en inglés. ¿Estás preparado? ¿Ah? ¿Ah? Of course. Hasta ahí nomás era el Canva. Pero bueno, me gusta que el caso de José Roca me... Bien, José, ¿no? José es tu nombre, ¿no? No estaba sí. Muy... José. Sí. Estoy. Voy a disculpar que se cortó mi señal de internet. Entonces, la reflexión es esa. ¿Ok, chicos? Si tienen alguna solicitud, los escucho. Descansamos 5 minutos y le metemos a la segunda parte y última que se llama las personas. ¿Cómo? Esta última parte es... Miren ustedes, muchachos. Miren ustedes. Yo creo que aquí las mujeres vamos a sacar más nota que los hombres en esta última parte. Porque tiene que ver la parte psicológica del ser humano. Tiene que ver la parte psicológica. ¿Verdad? ¿Dónde está mi lápiz? Vamos a ver si todavía lo tengo por acá. No sé si ustedes pueden... Escuchar, dice, variabilidad humana, cognición humana, naturaleza compleja del hombre, la motivación humana, la comunicación, el comportamiento humano en las organizaciones y el capital humano. Estos temas son los que vamos a tocar en esta segunda 20. Parte. 20. Si no hay más dudas, lo que quería en estas 2 o 3 clases que hemos pasado atrás hasta hoy era que se quede en su cerebro la importancia de las organizaciones. No es nomás llegar a la materia de recursos humanos y decir, recursos humanos, reclutamiento, selección, capacitación,
contratación, evaluaciones médicas y ya, vaya a trabajar. No, tenés que saber la importancia de la organización. Ahora entramos a la importancia del ser humano y después vamos a entrar a los subsistemas. Abel, ¿cuántos días vamos ya en clases? No contés ni el sábado ni el domingo. Tres con este. ¿Aseguro tres? ¿Recién tres? Sí. O sea, jueves, viernes y lunes. ¿Empezamos el miércoles? Miércoles, viernes y lunes. Jueves no hubo clase. Pero les di trabajo. No. Sí, nos dio, ingeniero. Sí, nos dio. Cuenta como clase. No. Ya. En esta semana tomamos el primer parcial. ¿Listo? Y vamos a dar de la primera y de la segunda unidad. Estamos acabando la primera. Así que, no sé qué significa sacar de Darío. Ya. Voy a tratar de hacer un cuadro, o voy a ver si es que lo tengo por acá, mi cuadro, ¿dónde está? No lo tengo. No se guardó. Bueno, ¿descansamos o seguimos? Descansamos. Descanse. 5 minutos mientras hago mi cuadro. Ustedes descansen y yo hago mi cuadro. Los llamo a las 9:00. Chao. No se exciten, hombre, estoy haciendo su cuadro. Pucha. Parecen de colegio. Caso de que no dio de tarea. ¿En qué lado está usted? En la segunda. Toda la vida prefiero un desarrollo. El costo es un poco más alto, pero el pueblo tiene que ceder a sus limitaciones y tiene que abrirse al desarrollo. Si el pueblo quiere mejora y quiere dejar de pensar que ellos crecieron y van a morir así como un pueblo, no le están dando oportunidades a sus hijos y a sus otras generaciones. El desarrollo les da oportunidades a sus hijos, a sus nietos y a las siguientes generaciones. El costo es alto porque yo como abuelo o como padre tendría que relegar o capacitarme para competir. Pero como estoy acostumbrado a que es mi pueblo y no pasa nada y no me exigen, entonces viene alguien y me exige, entonces lo mando a la mierda. Y por eso estoy de acuerdo con las políticas de Embraer. Estoy de acuerdo con ese tipo de desarrollo que llega a un pueblo. Estoy de acuerdo con ese tipo de influencia que llega a una comunidad.
Ok. Guardar. Guardando, sí, por favor, dice guarda. Y no. Sí, estoy de acuerdo con la globalización, por supuesto. Pero ahora ya no viene la globalización, ahora viene la globalización. Estoy de acuerdo con la globalización, por supuesto, pero esto era en mi época, no es en tu época. No es en tu época. En tu época sucedió la pandemia. Y yo tengo que adaptarme a la pandemia. Vos no, vos naciste incluso con pandemia. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Abrir fronteras. Deja de pensar que tenés que trabajar en Sofía, en la PIL, en la Gabriel, en el Banco Santa Cruz. Deja de pensar eso. Deja de pensar que vas a ser el gerente de tal empresa. No, vos tenés que ser el dueño de tu empresa. Y deja de pensar que vas a ser el dueño de una empresanga como Sofía. No, dejate huevada. Vos tenés tu empresa ya. Y tu empresa es de 2x2. Tu empresa es de 2x2. Tu cuarto. Y tu mejor herramienta son dos. Tu conocimiento y tu computadora. La computadora te vincula al mundo entero. ¿Por qué no podés hacerle servicios si vas a ser ingeniero de sistema? Soy ingeniero de sistema. ¿Por qué no podés hacerle un helpdesk a un brasilero, a un chileno? ¿Por qué? ¿Porque no sabes hablar inglés? ¿Porque no sabes hablar portugués? ¿O porque no sabes programar? ¿Porque no te animas? ¿O porque crees que sos boliviano? Ya te he dicho, son mentiras eso de que el boliviano no sabe nada. El boliviano sabe todo. Igual que cualquier otro ser humano. Solo que en este país no nos llega la información que nos debería llegar. ¡Mentira! ¿Sabes por qué no nos llega? Porque cuando vos buscas en internet, buscas en español, pues no buscas en inglés. ¿Dónde están los mejores libros de ciencias de la computación? ¿En inglés o en español? En inglés. ¿En inglés? ¿Inglés? Hasta la forma viene en inglés mejor. Entonces, déjense huevadas, aprendan inglés y van a tener una puerta de las miles que pueden tener abierta. Aprendan portugués. Un dato. ¿Cuántos somos aquí en Santa Cruz? 4 millones, creo que fue el último censo. Ya, te voy a dar lugar a la duda. Somos 3. ¿Cuántos somos en Bolivia? Estaba llegando al 12, al 1.000.000. Ya. Muy bien. ¿Sabes cuántas personas cruzan, nada más que cruzan, diario, la puerta de ingreso de Guarulhos, Aeropuerto Internacional de San Pablo? 20 millones, diario. ¿Sabéis cuántos son los negros allá? 200 millones. ¿Sabes cuántos son en San Pablo? 40 millones. ¿Para qué te vas a ir a Europa? Andate a San Pablo a trabajar y ofrecer tu trabajo ahí. Más fácil es el portugués. Solo que no nos animamos. Creemos que no podemos. Es nomás ir.
¿Sabes qué? No porque sea mi hermano, lo voy a resaltar. Este camba de mierda no tenía un peso, no tenía un peso en su bolsillo. Vivía debajo de un puente. Ahora es dueño de una clínica. Vivía debajo de un puente este camba. Dormía en los baños. ¿Sabes qué fue lo único que no soltó? Pudo haber soltado hasta su virginidad, creo. ¿Sabes qué fue lo único que no soltó? Su sueño de ser médico. Fue peón. Fue empleado. Fue todo. Pero nunca soltó su sueño de ser médico. Así como médico, fue peón, fue empleado, fue carbonero. Y juntó plata y se fue. Y se fue a Brasil. Fue médico primero de un pueblo, de un asentamiento, así como escucharon la historia. Por eso conozco yo Aracuará, porque por ahí estaba el asentamiento donde llegó mi hermano. Lo único que no soltó fue las ganas y la convicción. Si quieren, se la nota en esa palabra. La convicción. De que él tenía que ser médico en San Pablo, tenía que tener su casa, tenía que casarse con una brasilera y tenía que tener su clínica. Nunca lo soltó eso, nunca lo perdió. Han pasado 12 años, tiene su clínica, está casado con una brasilera, tiene dos hijas, tiene tres autos, tiene una casa. Ha progresado. Y así conozco otras historias, no necesariamente de mi familiar. Yo creo que ustedes pueden, por una sencilla razón. Ustedes tienen el apoyo de sus padres. No son unos yescas de mierda como éramos nosotros los cabellos. Ustedes tienen el apoyo de sus padres. Tienen que meterle, muchachos. Tienen que creer. Primero tienen que creer en ustedes. Primero. Y tienen que saber sus capacidades. Si no saben inglés, reconózcanlo y estudien. Si no saben Red Hat, reconózcanlo y estudien Red Hat. Si no saben Android, estudien Android. Si no saben Linux, estudien Linux. La puerta al éxito es saber algo. Y hacerte maldito en eso, ¿no? Pero maldito quiere decir que lo sabes todo. O la mayor parte. ¿Cómo podés darte cuenta de eso? Mira mi pantalla. A ver. Solo espero que esté aquí. Vamos a ver si proyecta. Aquí. Me van a tener que esperar un ratito. Es que mi máquina es media pelotuda, o no sé si yo soy el pelotudo, no sé manejar la misma aquí. Recientes. Ah, está aquí. Sí, ya lo dije. Ahí está. ¿Pueden verlo? Sí. Muy bien. Esta segunda parte se resume en esos puntos. Las personas, ya tienen el primer punto que se llama las organizaciones, las personas. Vamos a trabajar de la siguiente manera.
Cada uno de estos puntos reconoce, cada uno de estos puntos estudia, anótese lo que le voy a dictar. Cada uno de estos puntos reconoce, estudia o tiene un objetivo con relación al ser humano. Ya olvídese de la organización. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir con respecto al ser humano. Estos puntos de aquí tienen un objetivo: mostrar la importancia que tienen las personas dentro de la organización. También tenés que entender que hay diferentes clases de personas dentro de una organización. También tenés que entender que hay no tan solo distintos tipos de personas, sino también con distintos enfoques, distintas motivaciones. Y lo más importante es que te podés aprovechar de eso. Podés aprovechar que cada uno tiene una ventaja, tiene un estilo de vida, tiene una habilidad, podemos decirle. Oye, este sabe programar, este sabe inglés, oye, este sabe mecánica, oye, este sabe dactilografía, oye. Entonces, las personas tenemos, como dicen por ahí, las personas tenemos habilidades y tenemos dones. Si vos sos el dueño de una empresa o sos el jefe de un grupo y no sabes aprovechar los dones de tus canvas, entre paréntesis, tus trabajadores, el burro sos vos, no son tus trabajadores. Es por eso que tenemos que tocar la variabilidad humana, tenemos que tocar la naturaleza compleja del hombre, la cognición humana, la motivación humana, la comunicación humana y el comportamiento humano en las organizaciones. Ah, y el capital humano. Todo esto se desarrolla de la siguiente manera. De la siguiente manera. Creo que no puedo avanzar. Veamos. Ahora voy a tener que ir a la otra lámina. A la otra lámina. Esperen un segundito. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. La compleja naturaleza del hombre. El hombre tiene una naturaleza, si quiere decir su comportamiento, su estado de ánimo, quiere decir su criterio, su religión, su forma de pensar, sus hábitos, su cultura. Y para eso tiene que haber un estudio de tres enfoques. Hay un estudio de tres enfoques. El problema de usted, no mío, lo tiene que averiguar cuáles son. Ahora me tengo que salir y seguir mostrando las otras láminas. Veamos. Tenga paciencia. Ahí. Ups, ya mostré esto. Tengan paciencia. Un, dos, tres. Ahí. ¿Qué es cognición humana? Cognitivo de cerebro, lo que la sinapsis genera. ¿Qué es sinapsis? Es la reacción de tus neuronas. Es el impulso eléctrico que hay dentro de tu cerebro, se llama sinapsis, y eso da lugar a que el cerebro recuerde, guarde y proyecte. Y para eso, la cognición humana, dice, cognitivo de cerebro, de acción cerebral. Entonces, tenemos que entenderlo también al ser humano y tenemos que aprovechar cuáles son sus ventajas. El tipo es, según Lewis,
hay dos posiciones. Lo rodea el medio ambiente y lo influye. Y la otra posición es que no es el medio ambiente que lo influye, sino son sus compañeros. Y hay otra posición, la segunda teoría, la disonancia cognitiva. Disonar, aturdir, complejar, distraer. Entonces, hay otros elementos que lo están presionando al ser humano para que sea de cierta manera. Y tenés que conocerlo. Mira vos, no es tan sencillo. Por eso dije, las mujeres en este capítulo vamos a tener éxito porque son psicólogas, no quieren sacar de donde no hay información, ahí quieren sacar información. Pero los hombres somos tan hijos de puta que la primera ley, ¿cuál es la primera ley de los hombres? A ver. Ser fiel. Sí, puta. No dejarse pillar. ¿Quién dijo ser fiel? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Te aumento punto, pero... Te aumento punto, pero cambia de posición, choco. Mentira. No, todos mis amigos me dijeron, Rubén, todos, me dijeron, puta, yo no conozco otro hombre como vos. La primer ley no la conoces, pelotudo, me dijo. No, pues, ¿cuál es, León? Negárselo a morir siempre. Siempre, siempre. No soy yo. Si viene tu corteja y te pilla besándote con otra, no era yo. Ella me drogó y me obligó. No era yo. No era yo. Si tu mujer te pilla inmotelado, no era yo. No. Era otro. No. Me obligaron. Me obligaron. Es la ley del hombre. ¿Cómo vas a estar aceptando todo, Rubén? Nos estás haciendo quedar mal. Es que la culpa es de la partera. No vengas con huevadas, Rubén. De verdad, la culpa es de la partera. ¿Por qué? ¿Por qué de la partera? ¿Ustedes saben qué es partera o no? Sí. Vos, Pablo Daniel, explicarle a los que no saben. Vos dijiste que sí sabes. Pues parteras son las encargadas de recibir los bebés cuando vienen al mundo. Como yo nací hace 45 años atrás, había partera. No había el ginecólogo obstetra. Entonces, la partera fue la culpable. ¿Y por qué, ma? Porque cuando yo nací, me tenía de las patas, ¿les? Y me viró y dijo, hombre, asume pues el hombre, ¿les? El hombre asume pues todo, ¿les? Entonces es macho, pues carajo, se equivoca y asume. ¿Qué me voy a estar negando? Si un día me pegaron, lo asumo. Si un día pegué, lo asumo. Y me miraron, puta, por eso no vas a venir más a nuestro junte. Y no me convocaron más. Entonces, es difícil, ¿se dan cuenta? La cognición humana. Yo tengo la misma crianza que mis hermanos. La misma alimentación. La misma crianza, la misma educación, las mismas oportunidades. Pero somos distintos en la forma de pensar. Eso es lo que tenés que pensar vos. Que cuando estás con otro compañero, no siempre va a pensar igual que vos. La cognición humana dice que este es flojo por naturaleza. Este es proactivo por naturaleza. Y vos sos el punto medio. Entonces, mierda, ¿qué vas a hacer? ¿Ok? Ya sabés. ¿Cuál es la primera ley del hombre? José Antonio Valdivieso Durán. Cagaste. Ya cagaste. A ver, Kevin. No necesito preguntarle a este. Yo. Este me va a dar cátedra ahorita. A ver, Kevin, responda. ¿Cuál es la primera ley del hombre? Negarse todo, pues, ingeniero. Puta, ¿eh? Ya le aumenté una palabra. Negarte todo, pues. Tiene 20 puntos adicionales. Pregúnteme por qué. ¿Por qué, ingeniero? Mucha poleranga. Gracias.
A ver, ¿dónde están los luministas? Que se pongan menos 20 puntos. Oliver, hincha de qué equipo son. Perdón, Kevin. No me digas, Kevin, que sos hincha de Blooming, puta. Kevin Alpide, ¿hincha de qué equipo sos? De Oriente, ingeniero. Mierda. La dudaste, sí. No, orientista. Toda mi familia es orientista, ingeniero. No hay cómo. La dudaste. 1, 2, 3, 4, 5. Miren esta lámina. La hice así. Zona. La persona tiene toda esta variabilidad. Mire, está en el centro y tiene influencia política, tiene influencia de su profesión, de su escuela, de su familia, de su club, su deporte, si quiere ponerle, su sector religioso, su trabajo. Oye, es influenciado por todas partes. Él también participa, si te das cuenta, en grupos religiosos, participa en su trabajo, participa de políticas igual, en su profesión, en su formación, con su familia y con sus amigos. Su participación es, como dice aquí, es multigrupal. Y las teorías vienen a influir también. No te olvides de eso. Vamos a la otra. Segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya expuse esto, ¿no? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Capital humano. ¿Por qué se llama capital humano? ¿Quién me dice? ¿Por qué se llama capital humano? Porque el ser humano se lo usa como factores de producción, ingeniero. ¿Como factores de qué? Factores de producción. A ver, explícate un poquito más. Que se los usa para producir, digamos, ya sea una empresa, lo que sea. Es como una herramienta más, digamos. Ya. O sea, las personas constituyen una empresa. Constituyen una empresa. El capital humano es parte de la empresa. Tenés razón. Y también trabajan, tenés razón. Pero el capital humano puede valer más o puede valer menos o puede valer igual que un recurso financiero. Les hago una pregunta. Puede valer más. Más. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué elementos tiene que hacen que sea más valioso? Conocimiento. La capacidad intelectual. Su capacidad intelectual, talento, competencia, capacidad, valores, principios, habilidades. Habilidades, como dijo, ¿no? Alguien. Destreza. Por lo tanto, ese capital humano vale más que cualquier otro recurso en tu empresa. Para ello se reconocen, yo creo que hay que reconocer, vamos a ponerle aquí, 4 detonadores. El capital humano tiene autoridad. El capital humano maneja, ¿qué maneja? El capital humano también necesita recompensa. Y por último, alguien me dice. Actualización. ¿Qué tiene
competencias. Por eso es que se manejan este tipo de conceptos de capital humano. ¿Ok? Veamos que hay una lámina más. Iba por las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como les decía, ¿no? Tienen que pensar que la conducta dentro de una organización del hombre, hay dos tipos de conducta. El hombre complejo, el que tenés que estudiarlo y recién vas a aprovecharte de él. O sea, no aprovecharte, sino aprovechar sus habilidades y sus capacidades, sus valores y sus principios, sus competencias. Y el hombre digital. Hay un homus digital. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es ese? ¿Vos? ¿Vos sos nativo digital? Yo no. Yo me adapté. Vos sos un nativo. Como te dije, ¿hay alguien aquí que nació en pandemia? Perdón, que entró a la universidad en plena pandemia y no conoce la verdadera universidad todavía. Yo, ingeniero. Yo creo que unos 2, 3, 4, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ustedes son, pues, homus digitales, son universitarios digitales. Todavía no conocen lo que es emborracharse en Vice City, que te voten de la clase, que te digan, ¡fuera de clase! No me conoces personalmente a mí, no conoces al 100% de tus profesores personalmente. No sabes si soy de verdad un hijo de puta o no, digamos, ¿no? Tampoco conoces toda tu aula, no sabes qué venden en el kiosco de ahí, de redes y telecomunicaciones al ladito. No sabes quién es Don Chinito, por ejemplo. ¿Quién es Don Chinito? ¿La conocen personalmente a Miss Molina? Sí. Una, Padilla. Juanita la conoce. Ella no era pandemia, ya pasó clases conmigo. Pero todos los profesores tenemos una ventaja y una desventaja. Valores que enseñarle y malas cosas que enseñarle. Y eso es lo que el alumno va discerniendo, va rechazando, aceptando. Esa es la ventaja. Ahora ustedes nacieron en una universidad digital y siguen. Y espero que salgan de aquí para que vayan a la universidad presencial. Entonces, el homus digital también hay que tomarlo en cuenta. No tan solo al homus complejo, sino al homus digital, que es el que resuelve todo digitalmente. Todo. ¿Ok? Ese sería, la voy a proyectar de nuevo la lámina. Quiero que hagan esto. Bien. Miren mi lámina, por favor. Le estoy poniendo número. Voy a cambiar de lápiz. Creo que mi lápiz está muy... 1. Está peor. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete grupos tiene que haber de investigación sobre las personas en la inserción hacia la organización. Siete. Y cada uno de estos grupos tiene que prepararme una info resumen. Tienen que analizar la importancia de las personas dentro de la empresa.
tienen que analizar desde el campo psicológico cómo es que hay un ciclo motivacional. Ciclo motivacional. ¿Cómo es que hay compensaciones, recompensas, bonos? ¿Cómo es que hay consonancia? Yo me pongo de acuerdo con algunos y no con otros. ¿Cómo es que hay disonancia? No estoy de acuerdo con varias cosas. ¿Cómo es que hay, hoy no lo hemos tocado eso, los factores higiénicos? ¿Sabían ustedes que influye mucho eso? Hay trabajadores que se motivan porque el lugar donde trabajan es bastante higiénico. Y hay trabajadores que se desmotivan porque sus compañeros son cochinos. Y sus sobacos huelen. Factores motivacionales, frustraciones, jerarquía de necesidades, motivaciones, necesidades, satisfacciones, percepciones, sociabilizaciones. O sea, tenemos que entender de que hay un análisis y un ejercicio de explicar por qué es importante, entenderlo al ser humano dentro de la empresa. Con esto hemos finalizado la primera unidad. Mañana entramos a la segunda unidad, que ya es el primer subsistema, pero los grupos tienen que hacer una infografía. Son 7 grupos y son conectados 47. 5 por 7, 35. Máximo de 7. 6 por 7, 42. Entonces, de 7. Lamentablemente, la verdad les digo, no creo en los grupos de 7. No creo. No creo. Ni de 5. Yo creo en los grupos de 3. En los equipos de 3. Así que necesito que hagan una infografía. Y por favor, se los voy a resaltar para los que no saben todavía. La infografía no es poner texto. No es poner texto. La infografía es resumir el texto en un párrafo, en medio párrafo, en 2 líneas. Es la esencia de tu criterio. Si tenés un criterio de un párrafo, la esencia en la infografía es la mitad de ese párrafo. ¿Me entendés? Entonces, tengan cuidado, no quiero las infografías llenas de texto. No son infografías, son copia y pegue. No, después no lo voy a hacer valer. Entonces, les voy a ser honesto. Por la salud humana y por la salud de la materia, me gustaría que los grupos no pasen de a 4. No pasen de a 4. Sean 3. Y aunque vuelvan, miren, si son de a 3, ¿cuántos grupos son, Valeria? 46 entre 3. Y son los que están aquí. Los demás no me interesa porque no asisten. 15. Y sobra 15. Uno. Ya. Entonces, vamos a hacer eso. Ya les he pasado las láminas. Ya les he mostrado qué tienen que hacer. Hacer su propia infografía de la importancia de la inserción. Y tienen que elegir un tema. De esos 7, un tema. ¿Ok? Hay 7 temas para elegir. 15 grupos. Pueden elegir uno. O sea que va a haber 2 infografías con la misma. Escuchen bien, no es lo mismo esto. Va a haber 2 infografías con la misma temática, pero no parecidas, porque no piensan lo mismo. Y el examen es este jueves. ¿Se entendió? Hoy es 4, sí. ¿No? Ingeniero. Día 4, enseguida. El martes, día 5.
El miércoles, día 6. Y el jueves, día 7. Entonces, el jueves es nuestro primer parcial. Y de ahí vamos contando otros 7 días para el segundo parcial. Y de ahí otros 7 días, el tercer parcial y chao. Hable, por favor, señorita. ¿Alguien me estaba hablando? Ah, yo le preguntaba, ¿lo podemos hacer también en cápsula, cierto? ¿O sí en infografía? Mucho, pero mucho mejor. Mucho mejor. Okay. Ya. Ahora es el momento de recibir preguntas. ¿Hasta qué día se presenta el trabajo, ingeniero? Ahorita lo voy a poner al classroom. ¿Más preguntas? Ingeniero, cuando presentemos el trabajo, ¿no? Ponemos los integrantes del grupo directamente, ¿no? No es necesario que todos escriban, todos presenten uno y otro y otro. Todos tienen que publicar sus infografías, todos. Digamos que vos, José Miguel Galvis, tenés un grupo de 3. Esos 3 van a presentar la misma infografía. Pero en la infografía tiene que ir el nombre. No sé si en la infografía lo van a llenar, no. La infografía que sea limpia. Y en tu publicación, integrante, ta, 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 nombre del trabajo, ta, 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 y ya. ¿Ok? Del grupo, una infografía o 4 infografías por grupo, dependiendo de la cantidad de integrantes. No te entendí. Es la misma infografía del grupo que va a ser publicada por 4 integrantes o 3 días. Entendido, ingeniero. Y en el caso de los temas, usted dice que solo pueden repetirse 2 veces, digamos. ¿Cómo vamos a saber, digamos, que hay otro grupo haciendo el mismo tema? Al fin alguien inteligente. Al fin, yo sabía que en esta clase había alguien inteligente. Yo sabía. ¿Qué estudia usted? ¿Qué está estudiando usted? Sistemas, ingeniero. No, por favor. Puta, me bajaste el sueldo también más. Qué cojudo que sos. ¿Cómo me vas a bajar el sueldo así de un sopetón? No puede. ¿Cómo vas a estudiar sistema? Ándate a la Politécnica, choco. A ver, vamos a preguntar a alguien. Aprende. Vamos. Ahí está. Noel Sandoval ya se estiró bien, ya lo despertó su cerebro. ¿Qué está estudiando Noel Sandoval? Ingeniería en sistema también. Ahí está. Ismaelito, todos estamos estudiando ingeniería, vos también. Ingeniería de ingenio. Entonces, usted y sus compañeros se ponen de acuerdo, elijan el método, para no repetir las mismas infografías. Soy un ingeniero, Ismaelito. No te olvides nunca. La próxima que te equivocas, te mando la poli. Ya, ingeniero, gracias. Vivo Oriente. ¿Alguien más? Musculito ya sabe ya cómo tiene que proceder. Igual, Abel. ¿Has estado callado, Abel, hoy día? ¿Te prohibieron hablar? Dije, si en el caso queremos hacer cláusula, o sea, en grupo, tiene que durar 1 minuto, porque no creo que entre todo en 1 minuto, no sé si podría ser en 2 minutos, 2 minutos y medio, si fuera cláusula. Cápsula, ¿no? Para empezar, no conozco la cláusula, conozco la cápsula. Cápsula, creo que es cápsula. ¡Cállate! Es que nosotros decimos 1 minuto porque después no te va a cargar en tu red. No te va a cargar en Facebook, es muy pesado. Ahora, si vos descubrís que en 2 minutos te acepta Facebook, metele. Yo siempre digo, suficiente 1 minuto. ¿Más preguntas?
Ingeniero, en la cápsula, los integrantes del grupo, digamos, si es cápsula, cada uno tiene que mostrarse, o puede haber uno que representa a los tres o dos, o cuatro. La metodología la elegís vos, querido Joseph. La metodología la elegís vos. Ah, ya, ya. Si vos querés. Muchas gracias. ¿Lo has visto el cuadrito que mandé? Sobre el líder. Sobre el líder de la universidad. ¿Lo has visto, Noé? ¿Qué hace? Empuja el carro. Míralo. Míralo. Está en el WhatsApp. Lo mandé ayer. ¿Ayer qué fue? Inge, ¿sirve grupo de A2? Sirve. Mejor. Ingeniero. ¿Sirve grupo de A5? Es que somos 5 compañeros en el grupo. Integrantes. A ver. Dije 3, máximo 4. Ok. ¿Saben qué? Sería excelente si son de 3. Les quiero enseñar a trabajar bien. Pero si quieren 4, ya háganlo. Te van a dar cuenta que no trabajan. Hay uno que va a ser el gerente y lo va a mandar a ustedes. De a tres solo trabajan 2 y uno solo mira. No sé. ¿Ya lo pillaste, Joseph, del cuadrito ese de los tipos de liderazgo? Sí, ingeniero. Ya lo vi. Ah, ya. Ya sabes cuál no tenés que ser vos. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Hasta qué hora va a ser ingeniero? Todavía no lo puse en el classroom. Pero la mierda, no es que estoy aquí charlando con vos. Espera, pues, oye, ¿no tenés corteja? Espera, pues, que lo ponga. Oye, ¿qué te pasa? ¡No soy pulpo! La oringa, lo subo. Inge, tengo una pregunta. Dijo que resaltemos, si elegimos, por ejemplo, elijo la parte de conexión humana, tenemos que resaltar la parte que nombró con consonancia, factores higiénicos, todas esas cosas, o directamente nos vamos a los dos puntos que no nombró más importantes. No, yo lo dejo a tu criterio. Yo te mostré algo básico. Vos investigá. Si tenés más puntos. Ok, entonces. Ok, gracias. Sigo pensando que a Abel me lo han tratado. Voy a hablar con su jefe. Puta, no hablo nada, Abel, nada. Todos, Cristian Gedalge, no has hablado.